antes que nada, darle las gracias. Que a pesar del día, que a pesar de la hora, que a pesar de que nuestra selección nacional está jugando en este momento, nada lo distrae. Aquí están ya haciendo historia, porque el tiempo de Oaxaca, nada ni nadie lo detiene. Yo valoro mucho su presencia el día de hoy. Agradezco también al ciudadano presidente municipal, a nuestro amigo Mariano Santana, que nos haya recibido el día de hoy aquí en su municipio. Gracias, Mariano, por abrirnos la puerta de tu municipio. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en Juchitán cumpliendo un compromiso. Todavía recuerdo esa tarde cuando aquí yo hice el compromiso de que iniciaría mi campaña al gobierno del estado aquí en Juchitán, en honor a tantos años de lucha de esta tierra progresista. Preferimos esperarnos a solo 7 días de la elección, porque sabemos que la fuerza, sabemos que la energía de las mujeres y hombres de Juchitán y de la región del Istmo de Tehuantepec será la fuerza que en estos últimos 7 días nos va a permitir ganar el próximo 4 de julio el gobierno del estado. Y me da mucho gusto que el día de hoy tanto a Daniel, tanto a nuestro amigo Arturo como a Lenin nos acompañen buenos amigos en este cierre regional. Hace muchos años, todavía tengo en mi memoria las primeras visitas que hice aquí al Istmo de Tehuantepec, cuando platicábamos de la necesidad de cambiar el rumbo de Oaxaca. En el 2004 nos robaron una elección, pero no así la esperanza. Han pasado 5 años y medio y Oaxaca hoy lo veo más despierto. Hoy veo un Oaxaca que el próximo 4 de julio hará de esta elección una elección plebiscitaria para demostrar que Oaxaca es un pueblo con dignidad y que ya no quiere seguir siendo gobernado como hasta ahora. Oaxaca es un estado inmensamente rico porque tenemos recursos naturales, tenemos litorales, tenemos bosque, pero tenemos a lo más importante, que son ustedes, gente buena, noble y trabajadora. Oaxaca no merece seguir siendo gobernado como hasta ahora. Hoy llegó el tiempo de instaurar en Oaxaca un gobierno diferente, un gobierno progresista y democrático que permita retomar ese sendero del progreso y la paz que nos han arrebatado. Oaxaca es un estado donde se requiere un gobierno diferente, un gobierno del pueblo y para el pueblo, un gobierno que gobierne con rostro humano, un gobierno que haga de la política social el eje fundamental de la política de gobierno. Oaxaca necesita paz, porque solo en paz vamos a progresar, porque progreso es más y mejor educación, porque progreso es más y mejor salud, porque progreso es más inversión para que se generen los empleos que hoy no se generan y provocan que nuestra gente tenga que emigrar al centro del país, al norte del país o a los Estados Unidos. Necesitamos un gobierno que genere paz para que entre hermanos no nos estemos lastimando como pasa en muchos municipios y regiones del estado. Para que eso suceda, urge en Oaxaca la alternancia como condición fundamental para instaurar este gobierno de transición democrática. A eso hemos venido el día de hoy, a decirles que estamos listos, que estamos preparados a cumplir con los compromisos que durante estos meses hemos hecho con las mujeres, con los hombres,
del Istmo de Tehuantepec y de todas las regiones del estado. Hoy hemos venido a decirles que no podemos confiarnos, que nos estamos enfrentando contra una elección de estado de quienes a través de la compra de la dádiva y de la perversión quieren seguir gobernando para seguirse enriqueciendo a costa de la pobreza de la gente. Hoy he venido aquí a Juchitán a ratificar mi compromiso con ese pacto social y de desarrollo en infraestructura y social para este istmo de Tehuantepec. Que se escuche bien, que se escuche bien que nosotros tenemos un compromiso con el istmo, con esta tierra generosa de mujeres y hombres que quieren un cambio para Oaxaca. Sin duda, con Lenin López Nelio vamos a trabajar juntos para sacar adelante a Juchitán. Vamos a trabajar juntos con todos los presidentes municipales para hacer que esta región estratégica de nuestro estado pueda tener el desarrollo pleno que genere empleo y bienestar para su gente. He venido hoy a Juchitán a decirles que no podemos intimidarnos, que tenemos el próximo 4 de julio construir la marea blanca más grande de Oaxaca para acabar con esa marea roja que quiere quitarnos la esperanza del cambio en Oaxaca. Que se escuche bien, hay que levantarnos temprano el 4 de julio. Hay que hacerlo en compañía de la familia para llenar esas urnas con votos de esperanza. Hay que ser solidario con las mujeres y hombres que van a estar resguardando nuestras casillas. No los dejemos solos en todo el día. Quedémonos fuera de las casillas viendo que no se cometan irregularidades en las zonas aledañas a las casillas. También esperemos que nuestros representantes cuenten y cuenten bien esos votos y resguardemos esas urnas hasta que lleguen a un buen puerto. Y a partir de ahí los invito a que todos nos concentremos en las plazas municipales, porque a partir de las 7 u 8 de la noche vamos a estar, estoy seguro que vamos a estar celebrando el triunfo de Oaxaca, porque vamos a ganar este próximo 4 de julio, porque Oaxaca merece un mejor gobierno, porque vamos a ganar, porque Oaxaca necesita un gobierno que se la juegue con las mujeres de Oaxaca. Vamos a ganar porque Oaxaca necesita un gobierno que apoye al campo. Vamos a ganar porque Oaxaca requiere un gobierno solidario con las mujeres y los jóvenes de este estado. Vamos a ganar porque Oaxaca necesita un gobierno con rostro humano. Vamos a ganar porque en Oaxaca necesitamos decir un ya basta a la impunidad. Y vamos a ganar sobre todo porque Oaxaca merece un gobierno de ustedes y para ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y por último, quiero decir que desde aquí mando un saludo afectuoso a todos los dirigentes y líderes históricos de la COSEI. Lamento que no estén aquí el día de hoy, porque cuando arrancamos nuestra pre-campaña, aquí estuvimos todos con un compromiso de llevar a Oaxaca a la alternancia. Lamento su ausencia, pero soy solidario con sus decisiones. Sé que de donde están van a contribuir con su generosidad y con su solidaridad para que gane Oaxaca, para que gane Juchitán y para que ganemos los distritos del Istmo de Tehuantepec. Mi respeto, mi felicitación y sobre todo mi reconocimiento a la COSEI como una organización de lucha permanente que ha permitido que este municipio sea gobernada con una visión progresista y democrática. Muchas